Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Te invito a que si no estás suscrita o suscrito, pues que te suscribas por aquí y también que le des clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo notifique. Hoy en este día vamos a estar haciendo un maquillaje glam para graduaciones o para cualquier evento o ocasión que tú tengas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Ok, chicas, vamos a comenzar con este maquillaje. Voy a estar utilizando esta paleta que es la número 1. Y lo primero que voy a hacer es que voy a estar tomando este color cafecito en tono shipper. Lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo la cuenca de mi ojo. Y lo voy a pasar a difuminar. Lo vamos a poner simplemente no hasta adelante, simplemente desde esta partecita hasta para acá atrás. Y vamos a ir intensificando este color. Recuerden que hoy vamos a estar haciendo un maquillaje glam, pues para graduación o para cualquier evento que ustedes vayan a tener. Así que ahora voy a tomar este otro color y lo voy a estar aplicando también en esta parte, llegando hasta este extremo, y poco a poco también lo vamos a ir difuminando. Una vez que ya tenemos nuestros ojitos de esta manera, lo siguiente que voy a estar haciendo es tomar esta sombrita individual. Este es un color súper bonito y tiene brillo. Este lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo esta parte de mi párpado donde no tiene color café. Entonces este lo voy a estar aplicando aquí, en toda esta partecita de nuestro párpado móvil. Una vez de que ya tenemos nuestros ojitos de esta forma, voy a estar tomando nuevamente el color café y voy a estar tratando de difuminar esta sombrita para que no se vea aquí como un corte, sino que se vea el difuminado y a la misma vez pues degradado nuestro maquillaje. Con este delineador en color negro voy a estar haciendo un delineado, pero este viene siendo un delineado infinito, así que ya saben, vamos a comenzar de aquí y lo vamos a llevar hacia arriba. Una vez que ya tenemos nuestro delineado de esta forma, vamos a tomar el color café y lo que vamos a hacer es difuminarlo para perder lo que viene siendo esta parte y que se incorpore junto con nuestro maquillaje. Así nuestro delineado infinito pues no se va a ver en donde termina. Voy a estar tomando este color en tono natural y lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo el huesito de ambas cejas. El mismo delineador voy a estar aplicando un delineado en esta parte. Ahora voy a tomar este mismo color y lo voy a estar aplicando en la parte de las pestañas de abajo, bien pegadito, y después lo vamos a pasar a difuminar. Una brochita pequeñita, voy a tomar este color cafecito y lo que voy a hacer es difuminar esta partecita de la parte de abajo de nuestro ojito para que quede como un degradado y se mire súper elegante este maquillaje. Ojo, en la línea del agua
voy a estar aplicando este lápiz, este delineador, que es en un tono natural, que se mira súper bonito en la línea del agua. Obviamente se ve bastante naturalito y eso hace que se vea muy bonito nuestros ojitos con este color súper natural. Se ve hermosísimo. Estar aplicando estas pestañas postizas que a mí me encantan para este tipo de maquillajes súper dramáticos y aparte súper glam, se va a ver súper elegante. Así que voy a estar aplicando estas pestañitas y ahorita seguimos. Una toallita desmaquillante, voy a estar limpiando toda esta parte donde me cayó brillo para que pasemos a lo que viene siendo nuestra base y nuestra preparación de piel. Yo ya tengo crema hidratante. Lo que voy a estar haciendo es ponerme mi primer y ponerme lo que viene siendo la base para terminar con nuestro maquillaje, que desde ya se está viendo súper hermoso. Voy a estar utilizando este primer, que es un primer matificante y es ideal para rostro graso como el mío. Yo tengo el cutis graso, entonces voy a aplicar este primer matificante que ya se los estuve enseñando en un video pasado de un unboxing de Unique. Por aquí les voy a dejar el link de ese video por si aún no lo han visto. Así que bueno, vámonos a aplicar nuestro primer. Obviamente hoy vamos a estar utilizando también esta base en spray. Ya saben que también me llegó en el unboxing de Unique, así que bueno, vamos a aplicar en esta parte de la brocha y nos las vamos a ir aplicando por todo el rostro. Lo que sí, vamos a difuminarla lo más rápido que podamos porque este primer como que sí sella muy bien nuestro rostro. Entonces la base la tenemos que aplicar lo más pronto posible para que no se nos quede como en un solo lugar, sino que abarque pues lo que viene siendo todo nuestro rostro. Ok, chicas, ahora voy a pasar a sellar lo que viene siendo mi base en esta parte de la zona T, muy bien sellada para que nuestro maquillaje no se nos mueva y nos dure por muchas más horas. Chicas, me vine a poner el iluminador con ustedes y voy a estar poniendo este iluminador junto con esto. Estos son iluminadores de la marca Wet n Wild, que son súper económicos y pigmentan súper bonito. La verdad, a mí me encantan estos iluminadores. 100% recomendados. Vamos a aplicar en nuestra naricita y en el arco de Cupido. De labial voy a estar utilizando este de la marca LA Colors. Es en mate y el tono es Smashing, así que lo voy a estar aplicando. Y regresamos para ver cómo se nos ve este hermoso maquillaje glam. Listo, chicas, así es como ha quedado nuestro maquillaje glam. Ideal para las graduaciones o para cualquier evento que ustedes tengan. La verdad se ve súper hermoso, se ve súper elegante. Espero que les haya gustado mucho y espero que las haya ayudado. Pues en este tiempo de graduaciones, ya saben que aunque se gradúen en sus casitas, no importa, lo más importante es estar en familia, que estén sanas, saludables. Y bueno, hermosas también, que es lo más importante también. Así que espero que les haya gustado este maquillaje.
Glam especial para ustedes. Y bueno, nos vemos en un próximo video, si Dios Padre nos lo permite. Hasta la próxima. Bye.